Hola, molt bona vesprada. Luis García Berlanga, Enrique Ponce, són dues de les moltes personalitats que ha rebut el premi Llama Rotaria, el qual pretén reconèixer a persones que amb el seu treball contribueixen a la formació d'un país més habitable, més pròsper i més culte. Dos bé, en la darrera edició d'estos premis, el guardonat ha estat Frank Corby, que és el director dels centres British School de Xàtiva, Alzira i Gandia. I nosaltres ens hem vingut fins així, fins al centre de British School de Gandia per a compartir amb el seu director, eh, Fran Corbi, la satisfacció eh, de rebre aquest premi, però sobretot per a conèixer l'activitat que es desenvolupa en aquest centre i també conèixer el seu mètode educacional que fa que siga pioner d'aquests centres. Anem! I estem en el despatx del director del grup British School d'Alzira, Xativa i Gandia, eh, Frank Corbin. Frank, eh, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, eh, vamos a hablar de varias cuestiones. Eh, la verdad es que antes de nada, darte la enhorabuena. La enhorabuena por este premio que tenemos aquí, premio del Rotary Club de Valencia, eh, en la 36 edición, eh, que supongo que satisfacción absoluta eh, por este premio que se te ha entregado por tu extensa trayectoria y contribución al mundo educativo. Está bien que aún no le reconozcan el trabajo y el esfuerzo, ¿no? La, la verdad es que está muy bien y, y está muy bien, eh, sobre todo en educación. El premio Llama Rotaria yo lo conocía yo, porque yo soy de Valencia y de hecho hay una rotonda en Valencia que tiene eh, la estatua de Llama Rotaria y es, es un reconocimiento que lo han recibido pues, celebridades y, y la verdad es que nunca esperaba. Que se si me ofreciera. No soy parte de, del Club Rotary y, y la verdad es que me sorprendió mucho que una organización mmm, que no sea educativa pues valore a alguien de, de la educación. Yo creo que en la sociedad falta mucho de reconocer a todos aquellos que se dedican a la docencia. Es una labor de dedicarse a los demás y muchas veces es ingrata y, y no es tan apreciada, con lo cual. Fíjate, más que el aprecio hacia mi persona por querer recibir un premio, es más el aprecio a, desde un sector educativo, desde como un miembro más de, 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 del ámbito educativo, que quiero compartir pues el reconocimiento que se ha hecho a todos aquellos docentes ¿no? y que nos dedicamos a la educación. Tú comentabas un premio que ha recibido personalidades. Vamos a nombrar algunos, por ejemplo, Luis García Berlanga, fue en el 1986, que decir, de Luis García Berlanga. Eh, Miguel Navarro, en la categoría de escultura, en el 2011, Enrique Ponce, el torero, y ahora lo tienes tú en tus manos. Aquí lo, lo tienes. Eh, porque tú llevas desde 1997 dedicado al, al trabajo en el ámbito educativo. ¿no? Sí, la verdad es que empecé muy, muy jovencito, con 22 años. Eh, de la mano de mi madre, principalmente eh, ella, eh, digamos, me instruyó un poco en el, en, en el amor y la pasión por la educación y la importancia de, de la constancia, ¿no? Y, y la perseverancia. No es un sector en el que te puedas acomodar. Eh, es un sector en el que día a día tienes que vivir eh, y hacer vivir a tanto a tu plantilla como a los niños, como a las familias. Es un sector muy apasionante que a quien le gusta la actividad trepidante pues eh, genera cierta adicción. pero la verdad es que sí que es un trabajo de, de mucha implicación. empecé muy jovencito y, y desde entonces pues, he, he ido creciendo no solo en mis colegios sino también en el sector educativo. Eh, soy vicepresidente de acade, que es la organización la patronal de todo el sector privado de la educación en españa. soy tesorero nacional de naps, que es la asociación nacional de colegios británicos de españa. soy con, vocal del consejo escolar del estado. Eh, digamos que me muevo en, en el ámbito para traerlo mejor a mis colegios, sí. al British School Arcina y de Gandía. ¿no? Iba a nombrar yo algunos de esos cargos que acabas de nombrar tú, eh, por ejemplo, eh, el consejero de Estado de Educación en España, miembro consultivo de Estado para la educación del sector eh, privado, tú has comentado en la NAPS, es la Asociación Nacional de Colegios Británicos en España, de Acade también la acabas de, de nombrar. Eh, claro, eso es pasión por el trabajo, porque comentabas desde 1997 una agenda, un ritmo trepidante, pero tienes tiempo para, para estar presente en organismos de decisión, para trasladar eh, a tu terreno, a tu ámbito de trabajo, eh, lo mejor para el interés, el beneficio del, del alumnado, en definitiva. Correcto, lo, lo del tiempo es, es, siempre me lo dicen, dice, ¿cómo tienes tiempo? ¿Cómo estás en todas partes? Lo del tiempo es muy relativo, es una forma de conciliar la vida ¿no? y, y de considerar... Que esto es una forma de vida. Tengo la suerte de que estoy casado con, con Débora, que está también vinculada, es la delegada de dirección del British School Gandía y en, por tanto entiende que esto es una forma de vida, no puedes estar diciendo a qué termina a las 5, a qué termina a las 6, porque es un, una profesión en la que además siempre tienes que estar a la vanguardia. Somos un centro privado de excelencia a nivel nacional y, y por tanto siempre tienes que estar receptivo hacia, a, hacia esas nuevas tendencias. Eh, ahora, por ejemplo, el, el, la tecnología está aportando maravillas a, a, a lo que es, eh, el sector educativo y por tanto digamos que siempre tienes hambre de ir trayendo cosas ¿no? y cuando no estás en un congreso la semana pasada estaba en Siches por ejemplo en, en el Congreso Nacional de Colegios Británicos dentro de dos semanas estaré eh, en Londres hace un mes estaba en Dubai también trayendo los mejores centros educativos y tal y por tanto siempre tienes que respirar lo que lo que es mejor y lo que puedes traer eh, para los mejores que siempre digo que son mis alumnos sí. Estamos hablando de este, de este último premio, eh, pero también hay que recordar que en 2016-17 recibiste el premio Shakespeare a la trayectoria y excelencia educativa. Eh, pero yo quiero hablar eh, del, del modelo educativo eh, del siglo XXI, que supongo que tendrá mucho que ver con el modelo educativo que se, que se desarrolla en los, eh, los centros del British School de, de aquí de Gandía, también de Alcira y de, de Xàtiva. Un modelo educativo del siglo XXI eh, que es fundamental, que se basa en, en, qué, en qué ideas generales, podríamos decir. Pues mira, yo, yo soy muy crítico con el sistema educativo español. Eh, claro, dices, ah, tú tienes un, un colegios británicos y qué vas a decir tú, ¿no? Eh, sinceramente, como educador, eh, aunque yo no esté sufriendo. Esto porque me salgo de mi, en mis colegios de, hacia el currículum británico, que es totalmente un mundo diferente. El sistema educativo español eh, es, eh, tiene un grave problema. Eh, primero, estamos contando ya que el 25% de los alumnos en secundaria fracasan académicamente, dejan sus estudios, uno de cada cuatro. Eh, está abandonando sus estudios. Estamos hablando de que eh, los alumnos están recibiendo una educación memorística, aburrida, eh, que no les atrae, que no les motiva y, y no, no, no hay necesidad de todo esto. Estamos hablando de que hay profesiones hoy día que hace cinco años no existían. Eh, la, el 80% de las profesiones más demandadas y mejor pagadas, hace diez años no existía. Y, y, y no estamos formando a nuestros alumnos para esas profesiones. Eh, estamos asistiendo a, a las empresas de, eh, eh, totalmente digitalizadas eh, y hacia unas profesiones totalmente diferentes a las que habían y no estamos preparando a los alumnos. Eh, en nuestro currículum español nadie está preparando a los alumnos de cómo trabajar en equipo, cómo liderar, cómo eh, presentar, cómo convencer, eh, cómo investigar, cómo hacer inferencia al conocimiento, eh, en, al fin y al cabo, cómo liderar eh, cualquier eh, área, ¿no? cómo innovar, cómo ser creativo. Todas estas son las áreas que requieren las nuevas profesiones y son las áreas que no se están eh, abordando de una forma adecuada hacia el alumnado, que además tienen un sistema educativo que sencillamente se despegan. Eh, porque no lo están disfrutando. Sí. Y por tanto, yo no me, no me complazco de, ah, como yo tengo el colegio británico, como yo tengo un sistema que sí que lo está haciendo, que bien, yo como miembro de la comunidad educativa eh, estoy apretando para que eh, realmente los políticos hagan una reforma educativa eh, en las condiciones que merecen nuestra juventud. Eh, que es un, un sistema educativo que puedan disfrutar, que puedan aprender, que puedan eh, crecer y que puedan adquirir las competencias y puedan ser evaluados por esas competencias y no simplemente por contenidos que ni les forma ni les ayuda a crecer eh, y sencillamente eh, olvidan seguramente la mayor parte de esos conocimientos, eh, sirviéndoles bien poco para el futuro profesional. En, en los centros de British School de Alcidia de Sativa Gandía aplicáis un, um, un sistema de, de trabajo que, que es educar siempre con ilusión y pasión, pero también a través de la neurociencia en niños de 0 a 4 o 6 años eh, habláis de una función educativa que um, está alrededor de la formación de hábitos de autonomía personal y del aprendizaje por, por descubrimiento son conceptos clave, ¿no? El cerebro es apasionante eh, y, y, y cada vez que se va conociendo un poquito más, que se conoce bien poco del cerebro, vamos descubriendo maravillas, ¿no? eh, sobre todo la capacidad ilimitada que tiene de crecimiento y en la etapa de los 0 a 6 años eh, tiene una capacidad plástica totalmente preparada para todo aquello que le propongas. Eh, la neurociencia es, eh, es, viene, no viene del ámbito educativo, viene de la ciencia, viene del área médica y está demostrado que en la etapa de 0 a 6 años el, el niño, todo lo que recibe en, ese, en esa etapa, todas las emociones, todos los impactos, todas las sorpresas, todas las curiosidades, las luces, los, eh, los sentidos del tacto, del oído, la psicomotricidad y la sociabilidad, todas esas áreas... Si están totalmente revolucionadas, estimuladas, hiperestimuladas, el cerebro genera, triplica la generación eh, de conexiones neuronales. Triplica la generación neuronal. Es decir, Hacemos un cerebro tres veces mejor armado, mejor estructurado y más preparado para el aprendizaje. Luego, a partir de los seis años, desaparece eh, esa, esa, ya, esa plasticidad y, por tanto, ya tiene un crecimiento mucho más regular. Toda la vida van a estar generándose conexiones neuronales, pero no va a estar sometido a todo este trabajo. Por eso. Desde el grupo British School yo mm, emprendí una, una inversión de más de medio millón de euros en recursos e instalaciones para trabajar con los más pequeños en la neurociencia, para generar esos cerebros mejor armados y también genera un estudiante más feliz, más empático, más sociable. Y mejor, eh, digamos, más predispuesto para el aprendizaje. Con lo cual, imagínate todo lo que supone para la vida de una persona, ¿no? El trabajo neurocientífico. Eh, prepararse eh, profesionalmente y también como persona son los dos, dos, dos facetas. Claro, eh, todo lo que estás exponiendo son ideas eh, que nos deja claro que sois defensores de este proyecto eh, y pioneros en implantarlo. Somos pioneros, eh, sí que hay algunos proyectos. Eh, antes de, de, de implantarlo, pues eh, me fui a. a diversas zonas de Inglaterra, de Dubái, de España y habían algunos eh, aspectos eh, que se, eh, se trabajaban dentro del campo de la neurociencia, pero no de, desde un aspecto tan global. ¿no? En estos momentos, evidentemente, somos el referente en España en neurociencia porque tenemos un, un proyecto totalmente implantado, globalizado y, y creo que es un método que no hay que cogerlo solo a pinceladas, sino que hay que trabajarlo desde todas las áreas de, de, de el, del aprendizaje y del crecimiento del niño. ¿no? Estamos hablando de un área psicológica. Como Tora, el equilibrio, por ejemplo, es fundamental, el movimiento, la precisión del movimiento, el trabajo de los cinco sentidos, las áreas, eh, por ejemplo, sociales. Un niño que ha estado, por ejemplo, eh, sin socializar durante los primeros cinco años de su etapa de vida, eso va a arrastrarse. No va a generar bien una empatía suficiente social con el resto, eh, no va a liderar igual que una, una, un niño que ha tenido esa experiencia. Liderazgo, también estamos hablando en este, en este caso que va bien para el futuro profesional, que es todo padre y madre quiere eso, ¿no? La mejor base eh, de su hijo, de su hija, para que en el futuro, pues, eh, tenga ese desarrollo profesional. Estamos hablando de este, de este concepto, de, de, de este proyecto educativo, y eso lleva a crear, lo estamos comentando durante toda la, la charla, a crear diferentes espacios, desde multisensorial, psicomotricidad, eh, asambleas, el role playing, eh, aire libre, son diferentes espacios, zonas, por decirlo de, de alguna forma, ¿no? Sí, son las mismas zonas que estamos articulando en el cerebro. ¿vale? El trabajo del role playing es la aplicación de lo que aprendes a la vida real. El trabajo de la asamblea es la sociabilidad, el poder exponer un niño bien pequeño con tres años eh, ante sus compañeros en una asamblea, en un formato de asamblea en el que pueda hablar, pero también otros también puedan escuchar. Se les enseña mucho a hablar a los niños, pero no a saber escuchar. Es muy importante, ¿no? Qué mejor forma de convencer que escuchando. Eh, a saber liderar o a tener creatividad son áreas que son las áreas del cerebro que se desarrollan en las zonas eh, arquitectónicas, digamos, y pedagógicas del colegio que hemos diseñado. Y todo esto, no nos olvidemos, estamos hablando de, de una total inmersión lingüística, que también es una parte importante porque estamos hablando del british school. correcto? La, la, el, el valor de oro, digamos, de nuestro proyecto educativo no deja ni la neurociencia ni nada. deja de lado la prioridad de, nuestro, de nuestra creencia eh, y nuestra diferenciación, que es eh, nuestros alumnos eh, tienen una total inmersión lingüística en inglés con profesorado nativo eh, mejor que en que aprender con un profesor británico, eh, pues no hay nada, es, es la mejor forma. Hablan de una forma totalmente natural, eh, totalmente integrada en el, en el sistema y de hecho nuestros alumnos eh, sí que consiguen ser bilingües eh, yo siempre critico aquellos centros que se hacen llamar bilingües que no consiguen el bilingüismo la única forma de adquirir el bilingüismo es a través de el mismo sistema extranjero si quiero ser bilingüe en inglés tienes que ir a un sistema británico si quieres ser bilingüe en francés tienes que ir a un sistema francés y por tanto nosotros somos británicos y tenemos una total inmersión lingüística en todas las etapas educativas de nuestros alumnos en inglés Aprenden asignaturas de todo tipo, inglés, matemáticas, ciencias, eh, filosofía, física, geografía, historia, cualquier área del conocimiento lo hacen en inglés y siguiendo el currículum británico, que no es el español. Es un, un sistema mucho más experiencial, más práctico, donde el alumno hace. Digamos que las ciencias no se aprenden en un libro, se aprenden en un laboratorio. Estamos hablando de, de la dinámica de trabajo. Eh, también es importante que toda esa teoría, ese, esa exposición, esas ideas, eh, se hacen, se desarrollan a través de un seguimiento especializado. Estamos hablando de la, de la atención psicopedagógica, que también es fundamental para que las pautas del camino vayan marcadas y con un objetivo muy, muy claro. Sí, efectivamente, eh, yo creo que la educación tiene que ir totalmente de la mano de la, de la psicopedagogía. Eh, por eso mis colegios tienen un equipo de seis personas a jornada completa, logopedas, orientadores, eh, psicólogos eh, clínicos. Eh, creo que es importantísimo tanto para las familias como para los alumnos como para los profesores, ¿no? Un equipo psicopedagógico potente que alíe y que eh, consiga la motivación en todos los en todas las áreas del aprendizaje eh, para todos los agentes eh, de la comunidad escolar. Ya te digo, profesores, padres, madres y alumnos. Eh, nos quedan pocos minutos, eh, Frank. Eh, vamos a hablar de, de matrículas. Por una parte, antes de ir al Summer School, eh, respecto a la neurociencia. Eh, ¿Podemos ya hablar de las matrículas? Sí, bueno, nosotros estamos... ...yo siempre digo que no tengo plazos, tengo plazas... Eh, eh, ...la matrícula está abierta durante todo el curso... Eh, ...gracias a Dios, pues los colegios tienen bastante, muchísima demanda... ...hay grupos que están llenos, otros que puede haber alguna plaza... Eh, ...lo más importante es que en este tipo de colegio... ...contra más pequeños entren mucho mejor... ...la inmersión lingüística es mucho mejor... ...con lo cual acogemos a alumnos desde cero años, con meses en adelante y animo a cualquiera a visitar nuestras instalaciones y nuestro proyecto educativo, que es maravilloso y es único. Y por eso vienen, tenemos una flota de autobuses de 26 autobuses. En toda la provincia que vienen desde Alicante hasta Valencia eh, en, a nuestros colegios, por el prestigio eh, que tienen y por el sistema que estamos aportando a nuestro alumnado. Uh -huh. Tenemos alumnos en las mejores universidades de, del país, tanto públicas como privadas, pero también fuera. ¿no? Tenemos alumnos en Stanford, en Cambridge, en Oxford, en Imperial College. Y también tenemos eh, matrículas de honor y expedientes, eh, altos expedientes académicos en la Politécnica de Valencia. Con lo cual tienen acceso directo a todo y sí que podemos ver que la verdad es que la mejor inversión que hay eh, por parte de unos padres y la mejor herencia es una buena educación. Sí, evidentemente. Quedan unos meses para el verano y esa temporada en los centros British School tenés muy claro cómo abordarlos. Summer School? Bueno, el curso de verano siempre es, es muy bienvenido ¿no? en, en, en los tres centros porque es un curso, creo que es el más completo del mercado. Están desde las 10 de la mañana a 5 de la tarde, hacen tres horas de inglés con profesorado nativo, una experiencia de aprendizaje totalmente novedosa y está abierta para todo aquel alumno, sea del cole o no, a, a, a disfrutar. Hacemos, como te decía, tres horas de inglés una hora de natación diaria y luego hacemos talleres multiaventura y talleres de tecnología e innovación educativa. Estamos hablando de robótica, de cocina, de Apple DJ, pero también estamos hablando de ciencia divertida, de teatro, de funky, de mmm, también hacemos malabares, escalada, tirolinas, ...hacemos un montón, no se pueden aburrir. No, no es imposible, vamos, y repiten y repiten y, y les encanta. La clave está en tener profesionales, especialistas de cada área, los mejores en cada área. Y, y la verdad es que año a año es todo un éxito, lo disfrutan muchísimo. Son cuatro semanas lo que están los nenes aquí. Eh, también comen eh, con nuestra cocina especial con chefs ejecutivos de Estrella Michelin, que comen como mejor que en, sí. mejor que en casa y mejor que los padres en algunos restaurantes. Sí, 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 sí. Eh, que estén los padres, madres, la familia atentos porque eh, las, las eh, matrículas para ese examen school prácticamente eh, están a punto de abrirse, es estar pendientes, pasarse por aquí, informarse. Eh, supongo que aquí toda la atención, toda la información eh, para que aprovechen también esa, ese planteamiento de cara al verano desde los centros British School. Hemos de poner el punto final, Frank Orbi, como director del grupo British School de Altira Sativa y Gandía, muchas gracias por volver a abrirnos las puertas de este centro aquí en, en Gandía. Eh, enhorabuena por, eh, por este premio. Sí. Hemos acabado con él, hemos empezado con él, acabamos con él. Este premio que reconoce toda tu trayectoria y que avala todo el trabajo que hay detrás de, de estas paredes que están abiertas a todo el mundo. Y, y, y la que quede de trayectoria, sí. eh, que yo sigo para adelante. Muchas gracias. Gracias a ti. Posem nosaltres el punt i final eh, a este test de magasinat de Safor que volem dedicar al que és l'activitat que se genera així en el British School de Gandia sense oblidar que també estan els centres del Gira de Xàtiva eh, pues, com a excusa este premi que s'ha otorgat al seu director Fran eh, Frank Corby. Però part no res més. Posem el punt i final. Un dia més. Gràcies per la seva companyia i ja saben que cada dia els esperem així en el magasin de Telesafor. Hola, buen día. Soy Elia y trabajo así a la Biblioteca Central de la salsa de Bibliotecas de Gandía. Hoy va a -vos la segunda novela que es Diu Vidres en la Moqueta, que es de Rafa Gomar, un autor así, de Nascuta Gandía, pero que actualmente vive a Valencia y que trabaja de Mestre. Eh... Rafa feia deu anys que no escrivia cap novel·la, sí que havia escrit un altre tipus de textos, com poemaris, reculls de contes, etc. Però aquesta, en concret, l'havia deixada a banda perquè la va començar fa uns deu anys, però no li va agradar. La relletxia i tornava a llegir i no li agradava com estava acabant. Aleshores va preferir dedicar-se a escriure unes altres coses i la va abandonar des d'un calaix eh, però fa uns 4 o 5 anys la va retomar, la va tornar a traure i la va rellegir, va canviar algunes coses de la idea original que no li agradaven i la va finalitzar eh, l'any passat, en l'estiu de l'any passat. La novel·la tracta sobre tres parelles valencianes que decidixen fer un creuer de cinc dies de duració, un creuer fluvial a través del riu Rhin, des de la ciutat d'Amsterdam fins a Estrasburg i una de les, la dona d'una de les parelles, que és Marta, la protagonista, quan puja al vaixell eh, visualitza un treballador, un xic jove, que li crida molt l'atenció. Aleshores no para fins que el coneix. Ell és bosnià, li diuen racim i treballa de cambrer i de massatgista. Un dia ella li fa molt de mal el cap i decideix provar a veure eh, un massatge d'ell. I aleshores eh, connecten, connecten a la perfecció i comencen una relació, una relació molt intensa, que dura tot el creuer, on eh, retroben sentiments que tenien oblidats eh, per part dels dos. Ella li conta totes les penes que ha passat durant la seva vida, com el maltracte físic i psíquic que, que, que li fa l'home. Ell li conta les seqüeles que, que encara sofrís, com malsons, etc., des de que va passar la guerra de Bòsnia. I fins així puc contar perquè vosaltres sigueu els que decidiu si presteu el llibre i se l'emporteu a casa i, i el llegiu. Ja en contareu si vos agrada. La meva conclusió és que és un llibre que, que t'enganxa des de les primeres línies fins al final, que no pots parar de llegir. És una novel·la atemporal, perquè encara que la història ocorre en l'any 2000, perfectament podria passar un, un any, un any com el 2020. I és una novel·la que engloba dins d'ella molts tipus de novel·les també, romàntica, d'intriga, de viatges, etc. I res, només espere que vingueu, y que la troveo en la tercera planta de, de la biblioteca central en la sección local gracias